El naming es la creación de un nombre para captar, fidelizar y posicionar una marca. En este caso, estamos hablando de un naming rights, que es la asociación de una marca a un activo. En este caso, estamos hablando del Estadio del Bosque de Gimnasia, y en eso comenzó a trabajar la actual dirigencia. Repasando un poco lo que es la actualidad y la historia, en Alemania, el 70% de los equipos cuentan con esta asociación comercial. En la Premier, un 30%, y en la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia, un 10% más o menos. Acá, en la Argentina, tenemos dos casos que ya tienen su naming rights. Estamos hablando de Argentinos Juniors y River, con el autocrédito Diego Armando Maradona y con el Más Monumental. Es una cuestión que esta dirigencia tiene decidido, es algo que va a pasar. Y una idea que surgió en la comisión directiva para reinvertir el dinero en el propio estadio Juan Carmelo Cerillo. Había dos posibilidades que gustaban y mucho, pero apareció otra con una oferta superadora y ya están trabajando en eso. Se está buscando que el acuerdo y compromiso contractual no se extienda más allá de la presente gestión de Mariano Cobol, que dure el mismo tiempo que la actual comisión directiva en gestión. Y que cuanto mucho, la nueva que llegue lo renueve o lo revea. En este sentido, se buscará acordar el naming rights a más tardar a fines de este mes de marzo. Por esto, se espera que sigan avanzando en los próximos días para darle un cierre a una negociación que se complicó un poco. Estamos hablando del Grupo del Sud, un grupo empresario conformado por compañías de desarrollos inmobiliarios, que ya fue patrocinador de Gimnasia en el año 2021 y hasta mediados del 2022, y que además del naming rights debería sumarse a la cartelería y a la publicidad en la camiseta. Esto es algo que ya ocurrió en el pasado reciente, pero es uno de los puntos que se están reviendo, lo mismo que los términos económicos del acuerdo. Hoy, la negociación sigue, pero se enfrió un poco, aunque la misma se mantiene, ya que no reúne el consenso total de la dirigencia, al menos de los números que se están hablando en base al contrato en el que se está trabajando, pero esto no quiere decir que en una cuestión de días se termine de cerrar. Más allá de esto, la gestión en marketing se suma a mejoras en Plusmar, por ejemplo, contemplar el fútbol femenino, la marca Jiboba de indumentaria para intervenir en las estrategias comerciales y directamente en los diseños de la ropa, de las camisetas para la segunda mitad del año, sponsors que brindan suplementación dietaria al plantel, en el caso la firma con la empresa Pepsi, que se encargará de la hidratación de los distintos planteles con la bebida Gatorade. Además, firmas con varias empresas que adquirieron licencias oficiales para la fabricación de productos de la institución, ya sea para las tiendas y también mejoras en las condiciones de compra de proveedores ya existentes. Por último, y esta es una noticia muy interesante, se está trabajando en la firma de un sponsor grande para el equipo de fútbol femenino. Se trata de un banco que irá en la franja central de la camiseta y se está negociando también las mangas y el short y la publicidad de las juveniles. Deja tu comentario en la descripción del video, como siempre pedimos, y contame qué te parece esta idea por parte del club. Este naming rights que se suma a otra serie de medidas y que actualmente tiene al Grupo del Sud como candidato, aunque como contamos recién, es una negociación que se empantanó un poco, no quiere decir que no se termine haciendo. La seguimos la próxima.